Sí. Pero todos se acuerdan de ti, pues todos se acuerdan. Hasta los fantasmitas. La integrante de Eso es Guerra, Rosángel Espinosa, tendría un galán misterioso que le regala flores. La popular chica selfie celebró su cumpleaños 32 y sus fans le regalaron diversos presentes, y entre ellos estaba el de un misterioso galán que llevó rosas rojas. Espinosa no quiso revelar si alguien está intentando conquistar su corazón, pero anunció que dentro de poco viajará a Europa y al parecer no iría sola. Que los cumpla feliz, que los cumpla, aplaudan feliz, aplaudan carajo, que los cumpla la Roucha, que los cumpla feliz. ¡Hola, mi rola! No puedo decir de quién son las rosas, yo sé de quién es, hasta los fantasmas se acuerdan de mí, fue lo único que se animó a decir Rosángela. No puedo ni decir, yo sé de quién es, pero ay, es un fantasma. Hay que dejarlo. No, mejor. Todos se quedaron sorprendidos por la presencia de Karen Dejo en la celebración del cumpleaños de Rosángela. La guerrera fue la única invitada del reality del cumpleaños de la chica selfie. Linda, mi Karen, hermosa. Sí, tenemos una muy linda amistad y espero que se conserve así tal que los... Y aquí mi Pinky ha llegado. Ay, mi parrillita. ¡Feliz cumpleaños, Rose! Partida doble, ¿eh? Graduación. A verdad, hay muchos motivos para celebrar. Graduación y cumpleaños. Me voy a París, Roma, espero llegar a Santorini. ¿Con quién viajo? Soy influencer de viajes y ya me verán con quién voy a ir. Agregó muy misteriosa la también empresaria. Soy influencer de viajes, así que me van a seguir en mis historias y van a ver con quién voy a viajar. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.